Bienvenidos al taller de sellos de circundantes en la franja Juego, Aprendo y Empato de Plácido Findes del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Mi nombre es Giovanni Bermúdez, hago parte del colectivo Circundantes y estaré guiando este taller en el que aprenderemos a hacer nuestro propio kit de sellos y a crear las historias con las que nos conectamos a partir de imágenes y materiales que muchos tenemos en casa o bien son fáciles de conseguir a nuestro alrededor. Antes de iniciar nuestro taller, vamos a ver una pequeña introducción para meternos al mundo de los sellos. El empleo de los sellos se remonta a antiguas civilizaciones. Estos eran usados como sello personal para marcar correspondencia y documentos. Se tallaban de forma artesanal sobre piedra, metal, arcilla y madera. Con el desarrollo de la prensa, el sello se popularizó y permitió su producción en masa. En la actualidad, muchos artistas, creadores e ilustradores utilizan diferentes tipos de sellos para estampar sus creaciones. Para el laboratorio del día de hoy, vamos a utilizar los siguientes materiales: bisturí, regla, borrador, colores, pueden ser témperas, cubos de madera, corchos, semillas o piedras, juguetes, hojas o flores, papel foamy y papel iris del color que ustedes prefieran. Para nuestro primer ejercicio, vamos a utilizar el papel foamy y vamos a hacer una fusión con una ilustración de nuestro compañero Hugo Díez de Circundantes. Entonces, primero que todo, vamos a dibujar en el papel foamy. Dependiendo de los elementos que tengan en sus casas, pueden empezar a hacer sus composiciones. Yo lo estoy haciendo con lapicero porque genera un poco más de tinta al momento para poder recortar. Queda más definido. Voy a recortar el rectángulo. Perdón, el rectángulo no, el triángulo. Y ya tenemos dos triángulos. Luego de tener nuestros triángulos recortados, podemos utilizar una base de madera o cualquier tipo de base que nos sirva para poder sujetar y estampar nuestro sello. Voy a utilizar esta base que ya tenemos, voy a utilizar pegante. Pueden reforzar un poco en la base que vayan a pegar el elemento que quieren estampar, pegándole también un poquitico de pegastique. Aquí ya tenemos nuestro primer triángulo. Como recortamos dos, vamos a utilizar el otro. Vamos a hacerlo por este lado. Repetimos
el mismo paso. Este cubo ya tiene aquí una forma y en los otros lados tiene los dos triángulos que vamos a utilizar en este momento para nuestro estampado. Voy a traer la ilustración de Hugo Díez, la pongo sobre mi material y vamos a utilizar el color amarillo y rojo. Aplicamos un poco de rojo y voy a aplicarle un poco de amarillo también para que hagamos los banderines de dos colores. Muy bien, chicos, ahora podemos aplicar nuestro banderín de dos maneras. Podemos en una superficie, en una esponja, en una servilleta, aplicar el color. Voy a ponerlo acá para que vean. Y podemos el elemento regarlo en la servilleta y se llena el estampado de pintura, o con un pincel cuando son elementos tan pequeños podemos terminar de pintar un poco la figura o la forma que tengan y que quieran estampar. Y al momento de estamparla les va a quedar su figura. Entonces yo sugiero que para estos ejercicios lo apliquemos mediante un pincel, que nos va a dar un poquitico más de definición. Ahora vamos a hacer nuestro banderín. En esta parte superior vamos a poner unas banderitas de colores rojo y amarillo. Aquí tenemos uno, vamos a aplicarle, como el pincel ya tiene pintura, vamos a aplicarle nuevamente. Si le aplicamos una capa gruesa de pintura nos da para hacer dos o tres estampados seguidos. Vamos a intentarlo. Aquí hicimos uno, aquí hicimos otro y acá hacemos un tercero. Cambiamos de color. Recuerden que es necesario tener una esponja o una servilleta para que quitemos a veces los excesos de pinturas que quedan y no se nos contamine mucho la imagen o se nos riegue un poco en los banderines. Muy bien, ahora en esta parte vamos a estampar una fruta. En nuestro kit de sellos circundantes ya tenemos unas imágenes prediseñadas listas. Voy a aplicarle con pincel a esta imagen y vamos a estamparla en el medio de la carretica que tenemos acá ilustrada por el viejo Hugo. Ahora, los juguetes también son una forma de estampado. Les decía al inicio que solo necesitamos una base y una forma que queramos estampar. Entonces, por ejemplo, con este cubo que tiene 8 puntos, vamos a hacer una tramita de punticos en esta parte de la carreta y la vamos a hacer también del color verde. Aquí tenemos formas circulares de tramas o patrones con un juguete. En la parte superior recortamos con foamy e hicimos triángulos para que se hiciera ver un banderín. Y en la parte del medio de la carreta estampamos una figura en forma de pera. No sé si lo logran ver desde la cámara. Y este es nuestro resultado.
Nuestro segundo ejercicio del día de hoy, vamos a utilizar una ilustración también del mapa de Moravia. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de elementos que quieran generar para su composición, entre revistas, periódicos o incluso dibujos que hayan hecho ya previamente. También podrían salir a sus casas, a sus ventanas y mirar cómo está ubicado su barrio, cómo están las calles, cómo están las aceras, y pueden hacer delinear o dibujar todas esas formas y sobre ellas estampar sus sellos. ¿Cómo lo vamos a hacer a continuación? Para esta composición vamos a trabajar con letras que ya previamente habíamos recortado y habíamos pegado nuestros cubos de madera para así hacer un kit. En este caso tengo dos cubos de madera con las letras de Moravia pegadas en ellas para estamparlas dentro de esta composición. Entonces ya tengo las pinturas acá, vamos a pintar. Y tenemos el mapa de Moravia estampado, estampando las letras Moravia. Ahora, en Moravia la multicultura está por todos sus alrededores. Vamos a estampar en cada uno de sus sectores otras imágenes, como por ejemplo, vamos a estampar un pez y nuestro pez se lo vamos a estampar en esta zona. Ahora vamos a estampar una manzana y tenemos nuestra manzana ya recortada y pegada en nuestro cubo de madera. Nos queda nuestra manzanita. No quedó muy delineada la forma de la hoja, pero todo varía. A mayor presión la pintura se puede expandir un poco más, como observamos acá. Si no le hacemos tanta presión puede quedar un poco más delineada. Muy bien, y por último vamos a estampar una piña. Lo hacemos por todas las esquinitas para que también nos queden estampadas. Tratamos de que no nos quede con mucha cantidad de pintura. Y así queda nuestro resultado de nuestro segundo ejercicio. Bueno, chicos y chicas, ahora vamos a realizar nuestro último ejercicio y vamos a realizar una composición desde cero. Pueden utilizar cualquier color en papel iris. En este caso yo voy a utilizar un fondo azul, pero recuerden que pueden utilizar, dependiendo de lo que quieran hacer, cualquier color. Voy a utilizar el papel iris porque quiero que me quede como un fondo y sobre él vamos a hacer una composición marina. Para ello vamos a necesitar un cubo o un tubo de papel higiénico o cualquier elemento donde podamos con la lana recortar un pedazo de lana y con las tijeras y la ayuda de sus padres, y al cubo vamos a rodear la lana por todo el cubo. Hacemos un pequeño nudito para que nos quede sujeto. Con la lana podemos hacer muchas formas. En este caso hice tres líneas para con ella. En este papel hacer unas ondas y similar que estamos haciendo el océano. Cuando terminamos de aplicarle pintura a nuestra lana, cualquier movimiento que hagamos de en la hoja al estampar nos va a generar unas formas. Yo voy a hacer unas pequeñas ondas. Con la lana y el cubo de madera hicimos las olas. Ahora vamos a coger uno de nuestros peces que ya teníamos recortados en foamy y previamente ya los teníamos pegados a nuestros cubos de madera. Vamos a aplicarle color naranja, un color complementario del azul. Muy bien, ahora cogemos nuestro cubo
y vamos a aplicarle el color a nuestro pez. Y vamos a estamparlo encima de las olas. Ahora ya tenemos nuestro océano. Quisiera en este de acá, vamos a aplicarle verde sobre el amarillo que hicimos anterior. Vamos a coger también este tono verde y vamos a hacer unas alguitas. Ahora con color negro voy a quitarle un poquitico el exceso de pintura, vamos a hacer unas estrellitas de mar. Al amarillo le eché un poquitico de agua para que no quede un tono muy vivo y así poder hacer un tono poco traslúcido y que nuestro pulpo quede ese color. Vamos a hacerlo en esta otra esquina y así nos queda nuestro pulpo. Bueno, chicos y chicas, estos fueron los resultados de nuestro taller de sellos. Estos fueron unos resultados que ya habíamos hecho previamente. Recuerden que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Esta es nuestra composición del mapa de Moravia con los elementos que podemos determinar que corresponden a lo que es Moravia. Otra de nuestras composiciones de Hugo, donde creamos unos banderines y unos patrones, y nuestra composición final de océano a partir de figuras recortadas en foamy. Y así damos por terminado nuestro taller. Recuerden que nosotros somos Circundantes, nos pueden buscar en redes sociales como @circundantes. Mi nombre es Giovanni Bermúdez y muchas gracias al Centro Cultural de Moravia por permitirnos dar este taller. Nos vemos en una próxima. Chao.